Un escándalo de escuchas que pone presión a las ya deterioradas relaciones entre Alemania y Rusia. Medios rusos filtraron escuchas de altos militares alemanes donde discuten el posible uso de armamento que el canciller alemán se ha negado a enviar a Ucrania. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Alemania niega que su embajador haya sido convocado por el Kremlin, que fue solo una reunión de rutina, dicen. Rusia anunció que el diplomático alemán fue llamado para consultarle sobre una grabación filtrada de generales alemanes discutiendo sobre la guerra en Ucrania. Donald Trump celebra el veredicto del Supremo de los Estados Unidos, el máximo tribunal de la razón al expresidente en el estado de Colorado y le permite entonces presentarse a las primarias de su partido en todo el país. Y buscando pistas sobre el rumbo de China, la inauguración anual de la Asamblea Nacional Popular que se celebra esta semana en Pekín en medio de una compleja situación económica. Se lo contamos. El escándalo de las escuchas de una conversación de altos militares alemanes amenaza con elevar las tensiones entre Moscú y Berlín. El gobierno alemán llama a la calma y ha negado los informes de medios rusos según los cuales el Kremlin habría citado al embajador alemán a la alemana consultas. El gobierno alemán asegura además que su embajador acudió a una reunión ya agendada previamente. Según las grabaciones que se han filtrado publicadas por la emisora estatal rusa Russia Today, oficiales de alto rango discuten el uso potencial de misiles crucero Taurus de fabricación alemana para atacar el puente de Kerch en Crimea. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, acusó a Rusia de llevar a cabo una guerra de desinformación. Alemania niega que quiera entregar este tipo de misiles a la antigua República Soviética, argumentando que existe el riesgo de una escalada del conflicto. El debate dura varios meses y también persisten las diferencias sobre dónde fijar los límites de la ayuda militar a Ucrania. Escuchemos lo que dijo el canciller alemán Olaf Scholz al respecto. Sí, Acabo de hablar muy claramente. Dije que no creo que sea una buena idea que Alemania, el país que brinda el mayor apoyo a Ucrania en Europa, con un presupuesto que asciende a 7 mil millones de euros este año, ningún otro presupuesto europeo asciende a tanto. Y sin embargo, que en este país sigamos manteniendo un extraño debate sobre sistemas de armamento. Para mí resulta inaceptable entregar armas de largo alcance y luego desentendernos de cómo controlar ese sistema. Y si se quiere tener el control, eso solo es posible si hay soldados alemanes involucrados, algo que está fuera de discusión para mí. Lo he dejado bien claro y soy el canciller. Por lo tanto, eso es lo que vale. Bueno, así salió al paso el canciller alemán a la serie de noticias que emanaban desde medios oficialistas rusos. Mientras muchos se preguntan aquí cómo fue posible la filtración de estas conversaciones. Nuestra analista Ana Plasencia, en medio del estudio parlamentario, con los detalles. Ana, ¿qué otras reacciones llegaban hoy desde la esfera política alemana? Bueno, quienes se pronunciaron al respecto apuntaban todos un poco a lo mismo. La filtración de esas escuchas a militares alemanes es un intento más, dicen, del presidente ruso de desestabilizar a Alemania y de dañar la unidad del país, como decía el ministro de defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius. Sí ha tenido que reconocer hoy el Ministerio de Defensa alemán que el hecho de que los rusos hayan podido espiar las comunicaciones de militares alemanes es grave y supone un ataque híbrido para influir en la opinión pública alemana. Según el Kremlin. Se se han exigido, ya lo comentabas tú, explicaciones al embajador alemán en Moscú por esa conversación entre militares germanos en la que se habla del uso de misiles Taurus de fabricación alemana en posibles ataques ucranianos contra el puente de Crimea, los mismos misiles que Alemania hasta ahora se ha negado a suministrar a Kiev. De absurda y de acto de propaganda y difamación calificaba hoy un portavoz del gobierno la idea de que Alemania esté planeando una guerra contra Rusia. Y por todo eso que mencionas, cuán grande es el daño de las confianzas, cuán grande es el daño también político. Diría que para el canciller Scholz, eh, Jenny, la publicación eh, y esta filtración es amarga en dos sentidos. Por un lado, se ha conseguido espiar a la Bundeswehr. Por el otro, el contenido de la conversación pone en duda los motivos de Scholz para rechazar una y otra vez esa entrega de los misiles Taurus que Ucrania lleva pidiendo meses. Hasta ahora, y a pesar de toda presión, Scholz se ha negado, lo comentamos, a enviar esas armas de precisión para evitar, argumenta, llevar a Alemania a ser parte de la guerra. Pero según esa conversación filtrada, Ucrania podría. Perfectamente operar esos misiles de largo alcance sin la implicación de soldados alemanes sobre el terreno. Es una conversación que debía ser confidencial, se ha hecho pública. Una conversación, recordemos, de 38 minutos en la que también se cuelan detalles muy delicados, como el hecho de que personas con acento estadounidense vestidas de civil también están desplegadas ya en Ucrania, refiriéndose al parecer a oficiales de inteligencia estadounidenses, o que militares británicos estarían ayudando a los ucranianos sobre el terreno a preparar misiones con. Misiles de crucero. El jefe alemán de la Fuerza Aérea resume en esa conversación que en caso de entrega, un máximo de 50 Taurus podrían ir a Ucrania desde Alemania, quizás 50 más en un segundo tramo. Todos ellos detalles, Jenny, explosivos que ponen en aprietos al gobierno alemán. Y a todo esto, ¿por qué un tema tan sensible se trata en una plataforma como WebEx? Es la pregunta que se hace mucho. Los servicios alemanes de contraespionaje militar han abierto, por eso, una investigación para determinar si la filtración fue posible por errores cometidos por los implicados. Sí, resulta cuanto menos embarazoso que se discutan temas militarmente sensibles en una plataforma pública de tele y videoconferencia. ¿Ha habido escuchas similares? Es lo que preguntamos en la conferencia de prensa hoy a los portavoces del gobierno. El Ministerio de Defensa dice no tener conocimiento de ello, pero son cada vez más quienes se preguntan si fue este realmente un incidente aislado o es un problema de seguridad estructural que tiene Alemania. Ana Plasencia, muchas gracias aquí en Berlín. A ti. Y en otros temas de este día, Francia se ha convertido en el primer país en blindar el derecho al aborto en su constitución. La iniciativa ha recibido un apoyo amplio de la sociedad francesa, activistas partidarios, de garantizar esta libertad a las mujeres. Se reunieron en el centro de la capital, Gala, para celebrar la aprobación de la medida por una abrumadora mayoría de los legisladores. Y aunque la interrupción del embarazo es legal en Francia desde el año 1975, el detonante para esta reforma constitucional fue la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de eliminar el derecho al aborto en ese país en el año 2022. Y a todo esto, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha reintegrado a Donald Trump al proceso de primarias en todos los estados del país. Argumenta que solo el Congreso y no los estados tienen potestad para excluir al exmandatario de las elecciones de este año. Los nueve jueces emitieron un fallo unánime que anula la decisión de Colorado de excluir al republicano de las primarias de su partido a la presidencia. En una decisión sin precedentes, la justicia de Colorado determinó en diciembre inhabilitar a Trump por su presunto papel en el asalto al Capitolio. 15 estados, incluido Colorado, celebrarán sus elecciones primarias este martes, en lo que se conoce como el Supermartes. Trump y su camino libre para el supermárquez, el martes el periodista Pablo Pardo tiene los detalles, ahora mismo en Washington. Pablo, saludos y bueno, esto cierra definitivamente, ¿acaso el debate jurídico en torno a si Trump participó en la insurrección del año 2020? Bueno, no, el debate jurídico en torno a si Trump participó en la insurrección del año 2020 es un debate que en, en teoría bueno, y en la práctica, eh, debe ser juzgado mm, por dos eh, tribunales en dos casos que hay, uno aquí en Washington de la Justicia eh, Federal y otro eh, en, eh, en Atlanta, en, en Georgia, eh, de la Justicia de ese Estado. Este caso lo que eh, decide es si los Estados... Tienen potestad o no para decidir quién se presenta como candidato eh, en, en sus territorios. Esta es la, esta es la cuestión que estaba en juego. Si es cosa de los estados o cosa del gobierno federal. Entendemos. Y en principio, este fallo allana el camino para que Trump se presente a las primarias hasta este super supermartes, como decíamos, pero significa esto que Trump tiene el camino totalmente libre para su candidatura presidencial. ¿Cuánto peso tienen las otras causas pendientes? Bueno, esto al menos lo que indica es que Trump se puede presentar en todos los estados, puede estar en todas las papeletas eh, para votar. Porque no solamente, es decir, eh, el caso de Colorado es el que se ha llevado al Supremo, pero también eh, se le había prohibido presentarse en Maine y en Illinois. Estos dos casos quedan también eh, descartados. El impacto electoral de estos tres estados iba a ser mínimo porque Trump iba a perder los tres, como mucho podría sacar un voto electoral en Maine, pero es un caso muy, muy limitado. Ahora bien, lo que queda ahora, digamos, son los grandes casos eh, penales, los 91 cargos eh, penales que tienen en su contra en, eh, en Nueva York, donde se empieza el juicio eh, a finales de mes, el día 25 en Georgia y luego los dos federales que tiene en Miami por el, el robo de, de, de secretos de Estado, básicamente, de la Casa Blanca y aquí en Washington por la insurrección. Es decir, lo que, lo que el Supremo ha venido a decir es que eh, Trump, aunque sea... Aunque haya estado en una insurrección, los estados no pueden inhabilitarle para presentarse en unas elecciones. Y además lo ha hecho por mayoría absoluta. Los seis conservadores y los tres eh, demócratas, digamos, han, eh, han estado de acuerdo en ello. Entendemos. Pablo Pardo, muchas gracias. En Washington. Muchas gracias. Y cambiamos de asunto a la historia de un castigo a una corporación estadounidense. Los detalles con mi colega Rosa Casals. En la noticia del día aquí, Jenny. La Unión Europea multó a Apple con 1.800 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado de la música en streaming y restringir a los desarrolladores de informar sobre alternativas más baratas para comprar música fuera del ámbito de Apple. La comisaria de competencia, Margrethe Festager, aseguró que esa política tuvo un impacto negativo en millones de consumidores de música online a través de dispositivos como iPhone o iPad. A partir de ahora, Apple deberá permitir a los proveedores como comunicarse libremente con los usuarios dentro de las aplicaciones o por correo electrónico, el gigante tecnológico anunció que recurrirá a la multa. El fin de semana comenzó la campaña electoral para las elecciones de junio en México. Se espera que se discuta sobre todo los logros económicos de los seis años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Su sexenio estuvo marcado por grandes obras de infraestructura, como el llamado Corredor Interoceánico, que busca unir las dos costas de México en su parte más estrecha, un ambicioso proyecto que busca competir con el Canal de Panamá, pero que no está exento de polémica. Este rompeola se ubica en el puerto mexicano de Salina Cruz, al sur del istmo de Tehuantepec. Es el primer paso del corredor interoceánico que pretende unir los 300 kilómetros que separan las dos costas en la parte más estrecha de México. De momento el corredor no representa una competencia directa al canal de Panamá, porque se tardará siete horas en cruzar el istmo. Además, todavía se requiere una gran inversión y varios años para concretar el proyecto. Así lo reconoció el propio presidente López Obrador en la inauguración del rompeolas. Pero hacen falta las plataformas para eh, la descarga de contenedores, las espuelas para el ferrocarril de carga, comprar más locomotoras. El ferrocarril de carga moverá 1,4 millones de contenedores al año y se construirán 12 parques industriales en una primera etapa. Según el gobierno, la inversión privada para los cinco primeros polos de desarrollo ascenderá a 7 mil millones de dólares. Este empresario, Víctor Toledo, ya se ha beneficiado por el corredor al rentar su maquinaria para la colocación de vías. Vienen muchas empresas extranjeras, uno sería también los trabajos que estas empresas vayan a emplear y la, la otra sería la inversión que metan las empresas a los pueblos. Pues, ¿no? También la cuestión de infraestructura, pues son caminos, puentes, carreteras, agua, luz, drenaje. El corredor, sin embargo, ha generado un impacto social al dividir a algunas comunidades. En Puente Madera los vecinos se alzaron contra la instalación de un parque industrial. Al aprobarse sin su consentimiento. Mario Quintero es uno de los activistas que han liderado esa oposición. Durante las protestas acusaron a su colega David Hernández de quema de vehículos y tentativa de homicidio, con una condena de 46 años. A criminalizar y, y nosotros eh, sentamos ese, eh, siéntanos ese temor de que podemos ser agarrados, de que podemos ser encerrados. Y, y solamente así pueden, nos, pueden que nosotros pues, nos retiremos de nuestra lucha. Esa resistencia, así como denuncias de corrupción, han terminado en el asesinato de ambientalistas y periodistas. Tanto políticos como caciques locales vinculados a bandas delictivas se disputan la licitación de contratos y el control del territorio. Para este defensor, el avance del corredor solo acentuará la violencia que ya ha despertado. Los sindicatos no solo de construcción, sino de venta de materiales son de las principales mafias vinculadas al crimen organizado y a políticos que los encubren, que son los primeros en buscar ser contratados, bueno, subcontratados en estos proyectos. ¿no? Un corredor interoceánico que si activa el progreso del sureste de México será a un costo muy alto. Y tenemos la ocasión de hablar sobre este tema con el economista Óscar Ugarteche, que nos acompaña desde Ciudad de México. Señor Ugarteche, ¿qué tal? Muchos saludos. En primer lugar, ¿qué posibilidades reales hay de que el corredor interoceánico se convierta en una vía alternativa al Canal de Panamá para el comercio mundial? Sí, no es, la, no es una vía alternativa, es una vía complementaria al canal de Panamá. El canal de Panamá fue diseñado en la época de Porfirio Díaz como alternativo. ...al canal de Panamá... ...pero 130 años después... ...lo que se ha hecho... ...es uno, una, una ruta complementaria... ...que con la sequía... ...y con la baja... Del, ...del paso de barcos por el canal... ...y ya parece que va a ser crónico... ...ha venido a ser un complemento... ...muy, muy oportuno... ...de manera tal que... Eh, ...todo el mundo espera que se transiten... ...entre 30 y 40... ...el equivalente de la carga... ...de 30 a 40 barcos diarios por esta ruta y complemente la, la falta de medios de transporte por el canal. Esa es la idea. Se espera atraer grandes inversiones en las zonas francas a lo largo del corredor. ¿Se corre el peligro quizás de que se enriquezca la industria en detrimento del pueblo mexicano? Bueno, todos los proyectos de zona franca, todos los de México y todos los que yo conozco, en realidad se están hechos para el beneficio de los empresarios que lo ponen ahí. Aquí lo que sería interesante es ver quiénes van a llegar, si va a ser capital chino o si va a ser capital europeo o capital sudamericano, quién va a llegar a trabajar a esa zona y qué es lo que van a trabajar. Porque hay, hay este, actividades que son más limpias que otras y en todo caso eh, ya sabemos que hay un problema con las condiciones laborales en la gente que trabaja dentro de las zonas francas, que es una de las grandes críticas. A la zona. Franca. Bueno, escuchábamos que este megaproyecto es muy cuestionado por tener un enorme impacto ambiental en las comunidades indígenas y la población local. ¿Están justificadas esas críticas? Eh, sí, las críticas salieron, eh, que yo me acuerdo, en el 2018, salieron las críticas ya de, de manera fuerte. Para decir no pongan los, el tren acá porque esto va a romper nuestro medio ambiente y además pasa en medio de las comunidades y va a destruir el, el, el ámbito de la comunidad. Esta, esta crítica, eh, que es una crítica en realidad a los megaproyectos y al impacto que tiene social y ambiental los megaproyectos, es una crítica válida. Pero el otro lado de esa crítica es que claro, si lo miras en términos del comercio internacional, sí es importante tener una ruta complementaria al canal de Panamá para, para complementar lo que está pasando la, por allá. Es decir, sí tiene un costo social alto, si lo tiene, uh -huh. pero creo que tiene un beneficio global bueno. Y creo que para la economía mexicana puede ser una cosa positiva si bien para las comunidades va a haber van a tener que trabajar muy cuidadosamente para ayudar a las comunidades y compensarlas por los efectos negativos que va a tener esto. ¿no? Una infraestructura pues, que no deja de ser controvertida. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Ugarteche. Gracias a usted. Otros asuntos. El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, llegó a subir este lunes un 6,5%, rozando los 67.000 dólares en un contexto de mayor demanda tras la aprobación de los fondos cotizados ligados al precio del Bitcoin. Su valor actual no está lejos de su máximo histórico de noviembre de 2021, antes de que la criptomoneda se desplomara a unos 15.000 dólares a finales de 2022 por la subida de los tipos de interés. La próxima reducción a la mitad de la oferta de Bitcoin o halving prevista para abril. Está dando un nuevo impulso a la criptomoneda, agregan los expertos, que podría alcanzar un precio superior a los 125.000 dólares. Vamos con otras noticias de la región latinoamericana. Jenny. Preocupante, Rosa, lo que estamos viendo en Haití, donde el crimen organizado empeora en el país más pobre de las Américas. El gobierno haitiano declaró el estado de emergencia tras los últimos hechos de violencia. Bandas armadas que exigen la dimisión del primer ministro han atacado dos prisiones, permitiendo escapar a miles de reclusos. El asalto dejó al menos una docena de muertos y muchos más heridos. Bandas armadas han bloqueado carreteras en diversas zonas de Puerto Príncipe. Tras un estallido de violencia se reportaron disparos en varios barrios. Los haitianos circulan junto a cuerpos tendidos en las calles, algunos con las manos atadas a sus espaldas. Entre los muertos hay policías, superados por ataques organizados por un ex oficial convertido en líder de una banda apodado Barbacoa. Es él quien ha instado a una rebelión contra el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Pedimos a la policía y al ejército que recen a Ariel Henry. La población no es nuestro enemigo, tampoco los grupos armados. Arrecen a Ariel Henry por la liberación del país. Estas armas no son para herir a nuestros hermanos que vienen del mismo entorno que nosotros. Los pobres confían en nosotros. Estas armas son nuestro símbolo de libertad. Con estas armas liberaremos y cambiaremos al país. Se estima que más de 35.000 presos se fugaron tras un ataque pandillero a dos prisiones, la capital y Croix de Bouquet, las mayores del país. Algunos reos permanecieron en sus celdas por miedo a quedar atrapados en el fuego cruzado, otros por vejez o por estar inválidos. El primer ministro, Henry, estaba en el exterior, buscando apoyos para una misión multinacional de paz en Haití. En virtud de un acuerdo político, Henry debería haber dimitido el mes pasado, pero las elecciones planeadas nunca se celebraron y continúa en el poder. Okay. La violencia en el país ha alcanzado niveles sin precedentes desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Se calcula que un 80% de la capital, Puerto Príncipe, está bajo el control de bandas criminales. En Argentina, el gobierno suspendió por una semana las actividades de la agencia de noticias TELAM y valló dos de sus sedes luego de que así lo anunciara el presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa del país. También la página web de la agencia, con 78 años de historia, fue desactivada. Los empleados recibieron un correo electrónico dispensándolos de acudir a trabajar durante al menos siete días. Según Milei Telam, es un instrumento de propaganda de la poderosa oposición peronista. Más noticias internacionales a continuación. Un total de 43 países han pedido que se realice una investigación internacional... ...sobre la muerte del líder de la oposición rusa, Alexei Lavalny. En una declaración conjunta presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU... ...señalan que el presidente ruso, Vladimir Putin, es en última instancia responsable de la muerte de Navalny y debe permitir entonces las pesquisas. Tres hombres indios comparecieron ante un tribunal por la violación en grupo de una turista en el norteño estado de Jharkhand. Un matrimonio español se encontraba viajando por una región remota de India cuando fueron atacados durante la noche. La mujer fue violada múltiples veces mientras su marido era retenido y golpeado. Las autoridades siguen buscando al resto de los implicados. Un jefaz Sharif fue investigado, investido, investido como primer ministro de Pakistán. La ceremonia en Islamabad se produce tras las elecciones generales del mes pasado, que estuvieron empañadas por acusaciones de fraude electoral y violencia. El partido más popular fue descalificado. Sharif asume entonces un segundo mandato en medio de una prolongada crisis política, económica y de seguridad. Los pasajeros de Lufthansa tendrán que prepararse para importantes restricciones en el tráfico aéreo. El sindicato Verdi ha llamado al personal de tierra de la aerolínea a la huelga el jueves y el viernes. El sindicato exige un aumento salarial del 12,5% y una bonificación para compensar la inflación para los 25.000 empleados en tierra. Lufthansa ofrece por su parte un aumento salarial del 10%. Y la inauguración de la Asamblea Nacional Popular que se celebra esta semana en Pekín es el evento político más importante de China y en esta ocasión llega cuando la economía del gigante asiático flaquea. Alrededor de 3.000 delegados del Partido Comunista participan en la cita que sirve para exponer las líneas maestras de la política para 2024. El encuentro de siete días es también clave para entender qué medidas prevé Pekín para revitalizar su economía. Este año el gobierno ha cancelado la tradicional conferencia de prensa con el primer ministro, una de las raras ocasiones además en las que un alto funcionario chino acepta preguntas de periodistas y que se había mantenido esta tradición durante tres décadas. Es la principal cita política de China. Miles de delegados del Partido Comunista se reúnen en el Gran Salón del Pueblo de Pekín para inaugurar la sesión. La Asamblea Nacional Popular es un parlamento de trámite que da luz verde a las decisiones del partido. Pero esta cita envía un mensaje sobre cómo Xi Jinping quiere reimpulsar la renquiante economía y a la vez poner el foco en la seguridad y en ampliar el papel del partido único. La política sobre Taiwán también centra la atención. En la isla autogobernada cuya soberanía reclama Pekín, nadie espera grandes cambios. China ha reiterado su rechazo a cualquier apoyo de Estados Unidos. China siempre se ha opuesto firmemente a que Estados Unidos se involucre en cualquier tipo de intercambio con las autoridades taiwanesas y rechaza firmemente cualquier tipo de interferencia en la cuestión de Taiwán. Mientras crecen las especulaciones sobre el paradero de Qing Gan, exministro de Exteriores y protegido del presidente Xi. No ha vuelto a aparecer en público desde el pasado junio. También se encuentra desaparecido el exministro de Defensa, Li Shanfu. Xi cumple un tercer mandato, algo inédito en la China comunista. Su presidencia ha estado marcada por la seguridad nacional en detrimento del crecimiento económico. Mientras la segunda mayor economía del planeta pierde impulso, el gobierno refuerza su control sobre las empresas y los niveles de deuda crecen por la explosión de la burbuja inmobiliaria. Xi ha priorizado la seguridad y una política exterior que estrecha lazos con Rusia y con el llamado sur global, endureciendo su tono frente a Occidente, sobre todo Estados Unidos. Pekín intenta rebajar la tensión porque necesita inversión extranjera y mejorar su comercio exterior para fomentar el crecimiento. La Asamblea Nacional Popular dará a conocer además el gasto en defensa, que previsiblemente vuelva a aumentar. Pero este encuentro es una puesta en escena del poder legislativo. Las decisiones ya están tomadas. Solo tiempo para despedirnos y agradecerles su sintonía. Soy Jenny Pérez, de Todo Echevele. Muchas gracias y hasta pronto.